Buenos días a todos ustedes, los televidentes de A Primera Hora. Muchísimas gracias por recibirnos tan temprano en sus hogares para ser parte de esta rutina diaria en la mañana para las personas que se quedan en el hogar, que se desplazan a sus trabajos o a sus lugares de estudio. Hermosa mañana en Medellín, cielo despejado en el centro de la ciudad. Y estamos muy contentos porque hoy es viernes, día esperado por muchos. Mónica Escorcia, muy buenos días. Camilo, muy buenos días para usted y por supuesto un saludo muy especial para todos los que se levantan muy temprano para enterarse de qué sucede a través de nuestro canal regional Teleantioquia. Usted lo ha dicho, hoy es viernes, comienza un fin de semana y es el día que mucha gente espera para, bueno, finalizar sus actividades laborales e iniciar esos días de descanso en familia y empezar a divertirse en estos días de descanso precisamente. ¿Le parece si iniciamos con las principales noticias de hoy? Claro que sí, Mónica, vamos a escuchar cuáles son los titulares de la información que manejaremos en el día de hoy en A Primera Hora. Guerrilleros de las FARC asesinaron a tres campesinos en zona rural de Mutatá. Autoridades civiles y militares de Antioquia investigan el hecho. Tentáculos de las bandas criminales se extienden por varias regiones de Antioquia. La fuerza pública revela con exactitud dónde están operando. En directo, el coronel Gustavo Chavarro, comandante encargado de la policía de Antioquia. El DAPAR asegura que está a punto de iniciar una nueva temporada invernal. Siete alcaldes del oriente antioqueño y diferentes autoridades se reúnen hoy en Sonsón para hablar sobre la seguridad y el desarrollo de la región. Sensible disminución de la tasa de homicidios en las comunas orientales de Medellín. En deportes, todos los detalles sobre el Día del Fútbol Antioqueño y la programación del Festival de Festivales. Estado de las vías, actualidad económica, precios de los alimentos, invitados y mucho más en esta emisión de A Primera Hora. Bienvenidos. Tenemos una hora y media para ampliar estas y otras informaciones durante esta emisión de viernes A Primera Hora. Y desde muy temprano, para ustedes que se están preparando para salir de casa, les traemos información oportuna de cómo amanecen esas principales vías de la capital antioqueña. Por eso saludamos en directo a nuestra periodista Cristina Pineda, que ya se encuentra desde el Centro de Control de Tránsito de Medellín. Cristina, muy buenos días. Qué rico saludarla en esta mañana de viernes y qué novedades tiene para nosotros. Buenos días, Mónica y Camilo. Le extiendo también mi saludo. Buenos días, Mónica y Camilo, le extiendo también mi saludo a nuestros televidentes y madrugadores que hasta ahora de la mañana despiertan con nosotros y que quizá también se preparan para salir a sus lugares de trabajo, dejar sus niños en el colegio o estudiar. Sabemos también que lo hacen con un tiempo muy reducido, pero para eso estamos nosotros, para contarles y evitarles también que se metan en esos tráficos aburridores que seguramente les va a robar mucho tiempo. Pero para eso entonces vamos a hacer el primer recorrido por las cámaras y nos acompaña el supervisor Freddy Echevarría. Freddy, ahora sí llegamos entonces al primer reporte de la mañana. Buenos días para usted y todos los televidentes. Les informo que al momento no me han reportado ninguna novedad especial en la ciudad. Sin embargo, vamos a mirar unas cámaras que tenemos por el sector norte de la ciudad. Podemos empezar a mirar la cámara que está ubicada en la autopista norte con la feria. Ahí podemos observar al costado derecho los vehículos que ingresan a la ciudad. Se observa muy buena movilidad, igualmente bastante flujo de vehículos que van hacia el norte. Continuamos con la cámara que tenemos ubicada en el sector de la terminal del norte. Allí teníamos una dificultad ahora con un casito de choque, pero no nos está generando congestión. Como podemos observar, hay buena movilidad tanto hacia el centro como hacia el norte de la ciudad. En el momento podemos continuar con la cámara que tenemos en Suramericana, Autopista Sur. Estas son las vías que van hacia el sur, llegando a la Plaza Macarena. Ahí se observa buena circulación de vehículos, hay bastante fluidez por la calzada occidental de la vía, pero vemos que hay muy buena movilidad. En el sector de la autopista sur, con calle 10, ahí la vía que va hacia la derecha es la vía distribuidora, se observa bastante volumen de tránsito, pero buena circulación en el sitio. En la cámara que tenemos en la calle 12 Sur, calle 12 Sur con carrera 50C, esta es la vía que va, la calzada derecha, la que vemos a derecha de la pantalla va hacia la glorieta de la Guacatala, la vía que vemos hacia la izquierda, la que vienen de los vehículos que vienen de la Guacatala, se observa buena movilidad en el sector también. En la regional, ahí vamos a mirar la regional, vía regional, vehículos que vienen del sur en este momento a la altura del INEM. Se observa que hay muy buena circulación en el sector, bastantes vehículos circulando, pero no tenemos ningún tipo de restricción. Igualmente vamos a mirar la cámara ubicada en la avenida regional a la altura del edificio inteligente, como se puede ver ahí a la izquierda está el edificio. Se ve muy buena movilidad de vehículos sentido sur-norte por ambas calzadas. Vamos a ver si podemos observar la movilidad sobre el puente.
En este momento vemos que el puente se ve completamente despejado de vehículos. La cámara nos va a permitir observar de pronto la autopista sur al otro costado. Ya vemos al fondo la Plaza Macarena y vamos a mirar la autopista, la cual se observa con muy buena circulación en el momento también. Al momento, estas son las cámaras que tenemos para mostrar. ¿Qué opina, Mónica? Bien, entonces este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana, ninguna novedad por ahora. Retorno con ustedes a estudio, buenos días. Cristina, muy buenos días, ya volveremos con usted en pocos minutos para que nos dé un nuevo avance de la movilidad de Medellín y el área metropolitana. Vamos ahora con la norma de la restricción del pico y placa que aplica para hoy viernes. En las placas particulares que terminan en el 2, 3, 4 y 5, las motos que inician en el 2 y 3 y los taxis con las placas 1. Repetimos, Mónica, la norma de restricción de pico y placa para hoy. Reiteramos esta medida que se toma en la ciudad de Medellín, particulares con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5, motos que inician con números 2 y 3 y para los taxis, que es durante todo el día con el número 1. Buen parte de movilidad, tranquilidad se le entrega hasta ahora de la mañana, 6:38 a toda la ciudadanía, pues por esas principales vías que estuvimos revisando desde el Centro de Control de Tránsito. Centro, Sur, Autopista Sur, tranquilidad y normalidad, y más adelante vamos a volver con Cristina para conocer cómo avanza esa movilidad. Importante, Mónica, recordarle a los conductores que respeten las señales de tránsito, que utilicen la inteligencia vial y mucha prudencia. A veces tenemos mucho afán para llegar a nuestro trabajo, a los lugares de estudio o al destino al que vamos a llegar, pero por favor, respetemos a los peatones, las señales de tránsito y mucha prudencia al manejar. Y juiciosos el fin de semana, que empieza fin de semana, comienza la rumba que ya les decíamos que nuevas medidas se empiezan a tomar, nada de alcohol con gasolina, porque igual va a estar la Secretaría de Transporte y Tránsito con operativos muy pendientes en esas principales vías de la ciudad de Medellín. A esta hora hacemos conexión con otra zona del departamento de Antioquia, nos trasladamos desde la capital antioqueña hasta la región del Bajo Cauca, allí se encuentra uno de nuestros corresponsales, Luis Carlos Cervantes, lo saludamos a esta hora de la mañana, usted está exactamente desde el municipio de Caucasia, muy buenos días, adelante con toda la información que tiene para hoy. Mónica, Camilo, ¿qué tal? Buenos días. Preocupantes se encuentran los habitantes del municipio de Medellín, ya que llevan 16 meses de estar incomunicados vía terrestre. Y estos habitantes dicen que la preocupación todos estos días avanza más, ya que el río Cauca empieza a bajar su nivel, y pues en medio de transporte para entrar los alimentos a este municipio es por lancha. Y ya las lanchas están quedando pegadas en diferentes partes del río Cauca. En estos 16 meses, a los ganaderos de esta subregión han perdido más de 25.000 reses. Y llevan pues, los alimentos en esta subregión de Bajo Cauca han subido más de un 40%. Una libra de arroz que valía 1.000 pesos ya está valiendo hasta 1.400 en este municipio. Entonces es preocupante la situación, ya que el gobierno nacional es el que le toca arreglar pues la carretera que va hacia este municipio y todavía no hay una solución, y el mero proyecto pues vale más de 45.000 millones de pesos, Mónica, Camilo. Luis Carlos, muchísimas gracias por esta oportuna información que se genera desde Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Y pasamos ahora a las calles de Medellín, donde se encuentra nuestra periodista Beatriz Rojas, que nos va a informar cómo amanecen los principales titulares de las ediciones impresas de los periódicos de Antioquia y de Colombia. Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Camilo, Mónica, me encuentro hoy desde la carrera Carabobo frente a la antigua sede de Empresas Públicas de Medellín, trayéndoles toda la información de los principales titulares de los medios escritos para hoy. Entonces, estoy en el punto de venta de revistas y periódicos del señor Jorge. Vamos a mirar entonces cómo titulan los principales medios. El Colombiano para hoy titula Retorno de la violencia a la Universidad de Antioquia. Veamos el periódico El Tiempo por su parte, titula Freno a la contratitis de la salud en Bogotá. Vamos a ver el periódico El Cubo, que titula para hoy Desbocada mortal, un taxi conducido por un minusválido bajó sin frenos 6 cuadras, murió una mujer. Vamos a ver por este lado, está el periódico El Mundo, que titula para hoy Y pagamos peaje. Y por último tenemos el diario El Mío, que titula para hoy Se enloqueció vigilante, estupor en Pajarito. Bueno, Camilo, Mónica, sigan ustedes en estudio. Esta es toda la información de los principales titulares de los medios.
los escritos en Medellín. Beatriz, muchas gracias por su información oportuna. A las 6:42 de la mañana, nosotros continuamos desde aquí y precisamente al inicio de nuestros titulares le contábamos a toda la ciudadanía información que entregan sobre el tema del clima que se va a presentar en los próximos días. Ya va a tocar guardar la sombrilla en el bolso, pero aquí les entregamos un panorama más completo de las principales regiones del departamento de Antioquia en términos de clima. Revisamos entonces el estado del tiempo para hoy. La temperatura máxima en el Valle de la Aburrá es 28 grados centígrados con una temperatura mínima de 18 grados centígrados. En la tarde se pueden precipitar lluvias. Eso para la zona del Valle de Aburrá y nosotros ahora nos desplazamos hacia el suroeste antioqueño que tendrá temperatura mínima de 17 grados centígrados y máxima de 28. En la región del oriente antioqueño habrá una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. Habrá cielo parcialmente nublado en las horas de la mañana y de la tarde. Continuamos con este informe del clima. Y de esta misma manera, con cielo parcialmente nublado, se va a comportar el occidente. Temperatura mínima de 22 grados centígrados que podría subir hasta los 35. Hará calor en el occidente antioqueño en el día de hoy. Afortunadamente. En el Bajo Cauca antioqueño la temperatura máxima será también de 35 grados centígrados, mucho calor, y la mínima de 22 grados. Habrá cielo parcialmente nublado en la mañana y en la tarde. Y ahora viajamos al Magdalena Medio, que también tendrá cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 33 grados centígrados. Un buen panorama de clima, por lo menos para gran parte del departamento, Camilo. Y Mónica, le contamos que en la región del norte a nuestros televidentes también habrá cielo parcialmente nublado en la mañana y en la tarde con una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. 6:43 y Mónica, continuamos en la primera hora. Entregámosle a todos nuestros televidentes la información económica para que estén actualizados y tomen las mejores decisiones con respecto a su economía de bolsillo y a grandes inversiones. Por supuesto, revisamos entonces los indicadores de la economía. Así cerró la jornada de ayer, así amanece el día de hoy. El dólar se cotiza a 1.821 pesos con 86 centavos. El euro se ubica en 2.361 pesos con 86 centavos. Más indicadores económicos, la libra de café colombiano en los mercados internacionales se cotiza a $2.75. Eso para el café y ahora pasamos a la información del DTF, depósitos a término fijo. Vamos a revisar en cuánto se ubica desde la jornada de ayer que cerró en las horas de la tarde. Depósitos a término fijo que están estables en 5,19. Son los indicadores económicos para que la gente tenga presente que la Bolsa de Valores de Colombia inicia su jornada a las 8 de la mañana. El indicador del UR, la unidad de valor real, se cotiza a 198,6885 puntos. Y el barril de petróleo se cotiza a $100 con 93 centavos.